Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Pues nada, damas y caballeros, ya aquí estamos en el día de Aegis. Una empresa que desde que se fundó tenía en mente hacer naves de diseño militar, y eso hicieron. Se encargaron de naves tan clásicas y tan poderosas como la Retaliator, un bombardero que tiene ya bastantes años dentro del lore del juego y que ha sido partícipe de grandes batallas y grandes momentos en la historia de la UEE. Sin embargo, esta empresa sufrió un duro golpe cuando fue directamente relacionada, ya que participaba vendiendo armamento militar, fue relacionada con uno de los emperadores más terribles que ha tenido la UEE, y desde entonces sus contratos empezaron a bajar y a verse seriamente afectada. Sin embargo, bueno, pues con el tiempo los civiles empezaron a adoptar sus naves por fiabilidad y daño y combate, de manera que un poquito más volvió a reflote, cambiaron su logo y están renovados y dispuestos. Como ya sabéis, actualmente una buena parte de las naves de la UEE forman parte de la flota de Aegis, que es bastante poderosa. Y vamos a verla, al menos en parte, ahora mismo. Así que aquí estamos, justo en la entrada de la puerta de Aegis. Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Y lo primero que podemos ver, bueno, pues nada, su logo renovado respecto al antiguo. Lo primero que podemos ver es esa Eclipse, esa nave de sigilo capaz de transportar 3 torpedos mortales para, bueno, pues para la mayoría de las naves que no sean capitales o no estén fuertemente armadas, con unos escudos que la protejan de una manera excepcional. Estas eclipses son capaces de colarse detrás de las líneas enemigas por, bueno, gracias a su diseño y a su capacidad stealth, a su capacidad de sigilo. Son difíciles de detectar y son capaces de dar un importante golpe, así que a la saca. Además, su diseño, como podéis ver, es bastante bonito, sencillo, tiene esas alas que se retrotraen cuando está aterrizada, pero es una nave bastante amplia. Eso sí, no es un caza, de manera que tiene falta de movilidad o falta de velocidad y es fácilmente destruible si estáis en contra de un piloto más o menos bueno. Eso sí, vamos a pasar ahora a ver los hologramas que tenían preparado para hoy. Oh, mira, ahí tenemos la Redeemer y por aquí la Nautilus. Y bueno, pues vamos a empezar por la Nautilus. Vamos a echar un vistazo. La verdad es que la Nautilus tiene un corte muy, muy, muy parecido a otras naves de su tamaño, con esa forma especialmente triangular, muy, con esa cabina armada fuertemente y esas torretas que la defienden por los laterales. Sin embargo, lo que más nos llama la atención de la Nautilus es nada más y nada menos que su parte trasera, que es la que está preparada para dejar minas, que básicamente es su trabajo, dejar todo lleno de minas para proteger una zona, y también estas salidas arriba y abajo o entradas que entiendo que son las de los drones. Son capaces de recoger minas enemigas o las propias que ya han sido plantadas. La verdad es que es una nave con un propósito muy concreto que muy probablemente veremos en el futuro para proteger zonas. Imaginaos que vuestra organización o vuestro clan tiene diferentes estaciones, o tiene una estación colocada en un meteorito que no es muy fácil llegar. Bueno, pues colocando una serie de minas en zonas estratégicas, pues sería una buena manera de defenderte. Por aquí tenemos la Redeemer. Si tenéis curiosidad respecto a la Redeemer, nuestro primer directo de hace unos días, estuvimos hablando largo y tendido de ella. Aquí podemos ver, bueno, pues cómo está fortísimamente armada. La verdad es que ha mejorado bastante. Su diseño sigue siendo muy atractivo. Vaya, de frente te puede hacer bastante pupa con todo lo que vemos ahí. Estamos comprobando, por ejemplo, que aunque no sabemos si se puede, si han conservado esa separación, ¿no?, en la que antiguamente se entraba en la, desde artillero, ¿no?, se entraba desde la cabina de atrás, desde la parte de abajo. Aunque no sabemos si eso se va a mantener así o quizás se entre desde arriba. Bueno, pues aquí tenemos sus característicos motores, que son geniales, la verdad. Esos cambios en la cola, que ahora apunta hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y también han añadido una torreta remota en la parte inferior de la cola para, bueno, defenderte de esos puntos muertos que puedes llegar a tener. Por supuesto, las puertas no están preparadas para almacenar ningún tipo de vehículos, son más bien para almacenar, o sea, para transportar tropas y si acaso algo de carga. La verdad es que en general la nave, aunque ha cogido peso, sigue siendo una nave muy atractiva, y la verdad es que la tengo ahí en el punto de mira, a ver qué tal cuando salga.
En cuanto a la explicación oficial, bueno, pues te plantan aquí una serie de información que, por cierto, si pulsáis la F y arrastráis con el ratón hacia abajo, ¿no? O sea, o rueda de ratón, pues ese texto se puede ir moviendo y podéis leer perfectamente lo que os interesa al respecto, ¿no? Básicamente lo que dicen es que es nueva tecnología, que van a probar lo que van a hacer y que es una nave mixta de descenso, de transporte de tropas y transporte de carga, en principio, ¿no? Pues para esas tropas. Así que la verdad es que, bueno, ya os digo que es algo muy interesante. Ronda creo que los 250 euros, así que tampoco es una nave que esté al alcance de todo el mundo. Por supuesto, ya sabéis que in-game, cuando salga, se podría, ¿no? Se podría conseguir, pero bueno, ya es una cuestión a largo plazo. Bien, volvemos al hall principal, de manera que si seguimos avanzando tendríamos esto, la Eclipse a mano derecha. Bonita nave, muy bonita. Y otra zona de hologramas justo a la izquierda, que son los mismos. Así que pasamos a la zona principal. Lo primero que vemos es que es enorme. No sabemos muy bien por dónde empezar. Tenemos justo de frente la Hammerhead, una nave capaz de hacer picadillo casi a cualquier caza. A cualquier caza, una tontería. Bueno, a la derecha podríamos empezar por los pingüinos y a la izquierda podríamos empezar por los sabres. Así que vamos a ir por los pingüinos y a partir de ahí acabaremos hacia el otro lado. Bueno, los llamo pingüinos de manera cariñosa, no penséis que no me gustan. De hecho, es una nave, la Avenger, es un modelo de nave muy muy atractivo por muchos aspectos que ahora os comentaré. Aquí tenemos a la estrella de Escuadrón 42, que no es nada más y nada menos que la Gladius. Esta Gladius, como podéis ver, tiene un diseño muy parecido a una nave relativamente actual, ¿no? Con su cabina, un caza, ¿no? Normal y corriente. Y es que esencialmente así es, se cogieron los cazas de la época y se les añadieron motores para poder viajar por el espacio. Es como la historia en modo corto. Este modelo ha recibido bastantes actualizaciones porque se usa en Escuadrón 42, así que su cabina está muy bien, su armamento está muy bien y su maniobrabilidad está bastante bien, así que os recomiendo probar esa Gladius. Por aquí tenemos las Avengers, sus diferentes modelos, no están todos creo, pero lo mismo nos da. La Avenger, esta es una de las naves que también ha recibido un importante rework, haciéndola más grande y más completa. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta que tiene un generador de impulsos electromagnético, muy muy interesante. Sí, ya sabéis, con todas estas naves que os estoy enseñando, si creéis que queréis saber más algunas de ellas, lo único que tenéis que hacer es poner en el buscador Naves Express y el nombre de la nave, ¿no? En este caso, pues Avenger, ¿no? A Naves Express, Avenger, y desde ahí podéis ver estas naves mucho más detalladamente. Bueno, esta es la que contiene ese espacio para guardar a los enemigos. Bueno, pues como iba diciendo, la Avenger es una de esas naves que puede pasar desapercibida, pero está bastante bien equilibrada y como nave de inicio es para mi gusto, ojo, una de las mejores opciones. Pasamos a una de mis favoritas. Tenemos aquí la Vanguard o la serie de las Vanguard, que son cuatro diferentes. Aquí tenemos la Sentinel, la Vanguard Sent, que por ahora es una de las pocas naves, no sé si no la única, capaz de realizar guerra piratería electrónica. Algo que está por definir todavía mucho, pero en teoría debería de poder. Aquí tenemos la Hoplite, Hoplite, que es la encargada del transporte de tropas. Lo más característico de estas naves es que son, en principio, cazas pesados. O sea, son cazas, pero son capaces de adentrarse en el espacio profundo con muchísima más autonomía que un caza estándar. Este es el caza dedicado al combate. Aguarden. Y como podéis ver, esencialmente su característica principal es que tiene un arma de enorme tamaño en la parte inferior del morro y después cuatro pequeños cañones en el morro, que son pequeños porque tienen que caber ahí, pero su daño es muy superior al resto de los, pero muy muy superior al resto de los cañones equivalentes de su tamaño. O sea que, bueno, comparten el tamaño porque es que no les queda otra, pero son bastante potentes. Estas naves, bueno, ahora mismo no se pueden entrar en todas, pero si queréis, bueno, insisto una vez más, en Naves Express podéis echar un vistazo, pero si no, pues bueno, pues voy a enseñar rápidamente, por ejemplo, esta es la encargada del bombardeo, ¿no? Hace relativamente poco todo esto se actualizó, de manera que veis, por ejemplo, esta tiene aquí su váter ducha, que bueno, el váter no está porque está recogido, y aquí está la zona de las bombas, ¿no? La zona de los torpedos, desde la que se trataría todo. Ahí estaba la cocina y ahí está las camas, ¿no? Ahí está el váter, que lo he comentado antes. De manera que, bueno, como podéis ver, es una nave que te puedes permitir
estar bastante tiempo en el espacio y desconectar de una manera segura, sin tener que recurrir constantemente a una estación o tener que empezar desde estaciones. Uno de los reworks más recientes que recibió esta nave fue la mejora del interior, precisamente por cosas como esta. Las naves tienen que tener acceso a sus materiales, así que bueno, pues tuvieron que hacerle este tipo de huequecitos. Uy, se cerró la puerta. Tuvieron que hacer este tipo de huecos, ¿no?, en la nave para poder albergar todos los materiales que deben de poder estar a mano, ¿no?, para alguien que está en el espacio profundo. Y bueno, la torreta de arriba, etc. Ya os recomiendo, insisto, en que repaséis esas naves express. Salimos de aquí y volvemos a ver esto. Bien, nuestra siguiente parada, nada más y nada menos que la Hammerhead, la cabeza martillo. Esta nave es una cañonera, está equipada con una potencia de fuego a base de torretas brutal. Es capaz de desintegrar facilísimamente a, bueno, prácticamente a casi cualquier nave que se deje impactar. Claro, si eres un gran piloto y los otros son muy malos, pues a lo mejor lo esquivas. Así que, a la saca. Esta es una nave multitripulada, por supuesto. Si vas tú solo, pues podrías, si acaso, pues pilotarla, ¿no? Pero llevando artilleros en cada uno de esas cañoneras, es capaz de desarrollar una potencia de fuego capaz de hacer temblar a cualquiera. Y sobre todo, bueno, también incluyendo que puedes entrar en atmósfera y sitiar zonas en tierra y hacerlas trizas. Además, con este puente, que podéis ver que es un puente de mando que está colocado en la parte inferior, puedes controlar todo lo que pasa en la zona atmosférica, en la zona del suelo. Y en este característico hueco, que desde dentro, bueno, pues tiene unas ventanas y puedes ver el otro lado. Aparte de esto, no solo de cañones vive la Hammerhead, también está equipada con una serie de misiles, o sea que bueno, no es una nave efectivamente única y exclusivamente dedicada al combate y que hace las delicias de todos aquellos que tengan un poco de puntería a la hora de ser capaces de destrozar a tus enemigos, porque desde luego lo hace. Además tiene su gracia, es bastante bonita. Pasamos a uno de los grandes clásicos dentro del lore, pero también dentro de Star Citizen, que no es nada más y nada menos que esta Retaliator. Las Retaliators tienen dos versiones, una bombardera y una de estándar, el que se supone que se pueden usar para transporte de tropas y tal. Pero ahora solo está el bombardero, ¿no?, de in-game. Y es que en los módulos centrales deberían de poder ser intercambiables, pero eso es algo que todavía está por hacer. Yo creo que esta nave está ligeramente olvidada, ya que cumplía un propósito originalmente, pero se fue degradando y en Squadron 42 me da la sensación de que se ven lo justo. Bueno, aquí tenemos esas bahías, ¿no?, donde tenemos estos enormes torpedos capaces de hacer muchísimo daño a otras naves capitales. Esto no deja de ser una nave bombardero, vaya. Otros por aquí. Es precisamente estas zonas las que son capaces de ser cambiadas, ¿no?, precisamente por zonas de habitabilidad para el transporte de tropas y cosas así. La verdad es que esta es otra nave que tiene bastantes torretas, o sea, una nave que con toda su tripulación y llena de artilleros es capaz de desarrollar una potencia defensiva importante, además de, bueno, de su misión principal, que es hacer bastante daño a una nave grande, ¿no?, una nave capital. ¿Por qué usar uno de estos en lugar de un Eclipse? Bueno, estas tienen un perfil más directo, ¿no? La Eclipse es más para colarse por detrás y hacer algo de daño, y estas son más para ir de frente y destrozar. Pasamos a uno de mis top favoritos de todos los tiempos, que es la Sabre. Esta nave, bueno, estamos viendo ahora mismo una versión, la versión Comet, que básicamente se diferencia en el cambio de armas y un poquito en ese camuflaje digital que ahora vamos a ver más detenidamente. Pasamos a la Sabre original. ¿Qué tiene esta nave que no tenga otra? Bueno, pues lo primero, una maniobrabilidad impresionante, muy buena. Lo segundo, es desde mi punto de vista una nave muy bonita, es sencilla, unas líneas sencillas militares, pero muy bonita. Después está fuertemente armada, tiene cuatro armas de tamaño 3, capaz de hacer bastante daño, y sobre todo si tienes puntería, bueno, eso como todo, ¿no? Si tienes puntería eres bueno en todo, ¿no? Pero es capaz de hacer mucho, mucho, mucho daño. Aunque, por ejemplo, la Hornet potencialmente puede tener más potencia de fuego. Sin embargo, esta es una nave más ágil. También es más débil. Así que, bueno, hay que saber pilotarla. Esta nave originalmente está pensada para... Tiene ciertos componentes stealth. Tiene componentes de sigilo. De manera que, bueno, es una nave con un potencial importante dentro del juego. Eso sí, es bastante más cara que una Hornet, por ejemplo.
Aquí tenemos su versión Comet, que como comentaba, cambia las armas básicas y cambia también esa estética, que es bastante atractiva, ¿no? Con ese camuflaje digital y con esas líneas azules. La verdad es que mola bastante. Hay una tercera versión que no está incluida in-game. O sea, sí está in-game, lo que no está incluida es aquí, que es la Raven que regalaban, que tiene un generador de impulso electromagnético, que regalaban con la compra de unos discos duros específicos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, damas y caballeros. Esto ha sido la exposición de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Y vamos a intentar estar online y hacer un directo para el próximo día, el próximo cambio, para hacer esto en directo con todos vosotros. Lo vamos a intentar, ya os iremos comentando. Pues chicos, espero que os haya gustado, ya lo he dicho. Se despide el ciudadano Anubis. Nos vemos el próximo día.